Luba es la parte de la persona que lleva este espacio. Es la música que... Por favor. Luba, aparte de ser la persona que lleva este espacio, es la música que multaron hace muy poco, por tocar el violín en la calle y bueno, hemos querido tenerla presente. Por favor, y nada, hemos querido tenerla presente y un poco que nos explique cuál es el proceso, qué está pasando, y bueno, por favor, silencio. Y nada, luego explica. Gracias, Tony. Bueno, sí, el tema no es nada de sorpresa porque me multaron hace un mes, pero ha subido muy rápido por la prensa. Era una sorpresa para mí porque, bueno, esto no es nada nuevo. En Tarragona, desde siempre, el arte de la calle está prohibido por la ordenanza municipal. Pero claro, los ciudadanos esto no lo reconocen, esto no se habla, no se conoce. Yo vivo aquí 4 años y me quedo a vivir especialmente por la posibilidad de expresarme como artista, como música, y por una buena suerte de conocer muy buenos músicos en Tarragona, de todos los países, no solo de Cataluña, pero desde mi primer día. Nos hemos conocido con varios artistas y hemos empezado a hacer proyectos, tocar, crear nuevas canciones. Y esto era la razón de cambiar mi vida y quedarme a vivir aquí. Este 4 años, yo desde el principio sabía que no es legal en Tarragona, hacer música en la calle. Pero bueno, no sé por qué, por buena suerte, hasta ahora no me han multado. Pero muchas veces me lo han dicho, pidieron permiso, y yo he probado varias veces a coger permiso y nunca no lo podría conseguir. Precisamente porque por ordenanza municipal está prohibido. De la oficina de ayuntamiento de UMAC lo saben muy bien y no te dejan ni presentar la solicitud. Así que no puedes conseguir nada. Incluso por parte del ayuntamiento se aprovechaban de mi presencia como buena música, porque yo soy música profesional. Yo sé que lo que hago es muy bueno y que vale mucho más que puedo conseguir, pero bueno, una situación que vengo como una extranjera, no conozco a nadie, ni sabía hablar en principio, bueno, solo por la fuerza de la música como una palabra, como un idioma internacional, podría conseguir un muy buen común con todos en mi alrededor. Pero del ayuntamiento se han aprovechado de mi talento, me han invitado a hacer 2, 3 veces, conciertos voluntarios para sus causas, sin decir ni una palabra ni para paro, ni para darme posibilidad de conseguir permiso de tocar legalmente. Y yo creo que el problema general está en la base de la ordenanza, porque la ordenanza, con su artículo, especialmente 125, prohíbe cualquier actuación artística, no solo la música, ¿eh? Prohíbe un pintor o un poeta o un artista, lo que sea, de expresarse libremente
en la calle, al frente del público, en un espacio público. Pero la cultura, por los derechos humanos, también es un derecho básico, general, ¿no? Bueno, yo no lo veo muy, no veo ni lógica ni nada democrático en este artículo, en esta ordenanza. Pero esta ordenanza sigue del tiempo ¿cómo se llama? Perdona, a veces me salen las palabras. Bueno, del tiempo de Franco. Es una ley que sigue desde franquismo y no está cambiada, no está modificada con las condiciones de nuestra vida ahora mismo, con la vida real. Y el problema por mí es que no hay ni una comunicación clara y profunda entre los artistas, ¿no? Los grupos de artistas con ayuntamiento, y entre los ciudadanos, los artistas, tampoco hay mucha comunicación. Y cuando me pasó esto con la multa, yo, bueno, subí la voz, lo explico a todos los amigos que tengo, y esto llegó hasta la prensa, hasta los diarios, la TV3 y todo. Y yo conseguí una muy buena ayuda, ¿no? Soporte de los ciudadanos que no me conocen a mí, pero me declaran su soporte, su ayuda. Andando por la calle, solo para una semana conseguí tanto ayuda, tan buen rollo. Así que pienso, el problema general es que no hay información, los ciudadanos no saben qué está escrito en la ordenanza municipal, y cuando ya lo reconocen, no están de acuerdo con esto. Pero no se llega hasta un diálogo público y transparente con el ayuntamiento. Así que por mí la manera es que vamos a juntarnos, sobre todo los colectivos artísticos que hay, con las asociaciones de vecinos, porque hay ahora mucho, bueno, se habla mucho del ruido, de un falta de respeto del descanso de los vecinos, pero esto no trata la expresión artística de la calle, porque una cosa es una actividad organizada con mucho ruido y con todo esto, y otra cosa es una expresión independientemente de un artista que sale en la calle, hace su música una hora o una hora y media, o quiere pintar, por ejemplo, ¿no? Quiere hacer un cuadro o una escultura o cualquier cosa. Y esto no tiene nada que ver con el programa oficial del ayuntamiento. Y por ahí sale el problema, pues los artistas libres, independientes, no tienen derecho de expresarse si no entran en un camino que ya sabemos de dónde viene y dónde va. Y por mí estoy muy feliz de hoy, de especialmente este forum que se organizó muy muy improvisado, pero la fuerza que hemos cogido solo para 2 semanas es un ejemplo que esta ciudad necesite mucho más un diálogo profundo entre todos los colectivos y todas sociedades, ¿no? Que viven aquí. Y bueno, lo que puedo decir, gracias por venir a todos que han venido. Yo conseguí hasta ahora dos asociaciones que hemos hablado,
y que tenemos posibilidad de desarrollar el tema y conseguir una solución, especialmente del problema de la música de la calle. Y espero que todos vosotros también podréis contactar entre vosotros y conseguir un buen camino para llegar hasta final, ¿no? Y bueno, esto, no, si alguien quiere preguntarme algo, estoy aquí, pero creo que el tema es muy claro, ¿no? No hay... Sí. Es únicamente un comentario, pero me gustaría dejarlo y lanzarlo ahí, vale. ¿No? El día que me enteré de tu caso, que era pues antes, un poquito antes de salir en la prensa, uh-huh. ¿Sí? Yo me había estado quejando del ruido de las campanas de la iglesia, porque esta no me dejan dormir, uh-huh. Es decir, tocan cada cuarto de hora, día y noche, uh-huh. Más luego todas sus restos y tal. Y claro, yo decía, a ver, ¿cómo puede ser que no dejemos a un artista expresarse y luego, sin embargo, tengo las campanas de la iglesia que nos están recordando continuamente los años vividos de patriarcado, el cristianismo fundamentalista? Total. En resumen, un poquito el sistema en el que estamos viviendo, ¿no? Que está creado en unos falsos valores, total, etcétera, etcétera. Sí. Y entonces yo me acuerdo de que se montó un poquito de polémica, porque yo hice este comentario y dije, yo prefiero que haya músicos, artistas, poetas, artistas, ¿no? En general, sí, de lo que sea, sí, sí, la disciplina que sea, y no tener que escuchar las campanas que me recuerdan a tiempos en los que es mejor olvidarlos. Y se organizó así una especie de debate. Ay, no, es que eso son, es una tradición, es que tal, ¿cómo vamos a quitar las campanas? Pero bueno, es que las campanas suenan de día y de noche, nos están molestando las personas que vivimos cerca, nos interfieren en el sueño, no nos dejan dormir. Y entonces, pues bueno, claro, yo quería hacer un alegato a favor de los artistas y en contra precisamente del sistema que está establecido y que es el que está perpetuando que todo esto suceda. Bueno, sí, esto es un problema también con... Se juntan el ruido y la música, ¿no? Y el arte. No tienen nada que ver uno y otro. Una tradición como las campanas, ¿no? Es una tradición de verdad, pero la música es una tradición mucho más antigua. No es solo tradición, es una... Es un derecho fundamental de cualquier persona, ¿no? Pero, bueno, la verdad, el hecho es que estamos viviendo en un tiempo, desde no solo del últimos años, estos son varias generaciones, que nos apresan de tener, no, es muy fuerte, ¿eh? Nos apresan de tener una vista para el arte como para algo que molesta, algo raro, ¿no? Algo que no es normal. Bueno, y no es así. Pero por eso tenemos que hablar, tenemos que enseñar, tenemos que actuar sobre todo, y actuar en todos niveles. Y mi opinión, yo por eso salgo a tocar en la calle. Vale, primero es una manera para sobrevivir, vale, pero no es solo por eso. Yo voy tocando con muchos grupos, hago bolos, organizo conciertos y todo esto. Puedo seguir haciéndolo y vivir solo con esto, ¿no? Pero salir en la calle, para mí, esto es una cuestión salir, bueno, de presentar la cultura y especialmente la música al público, porque un arte cerrado en cualquier sala es muy poco, es cerrado, no se reconoce ni se puede desarrollar bien. Y hay un contrapunto, ¿no? En Tarragona, como una ciudad cultural que se presenta como una capital de cultura, bueno, la cultura
no puede ser pública. Esto es un poco... Y otro, todas las escuelas musicales que hay en Tarragona, que producen músicos, muy bien. Y después, ¿dónde van a ir estos músicos? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se realizan en su vida? Pues se van de aquí, porque aquí no hay posibilidades. No pasa nada si son profesionales o no. Bueno, cualquier músico no puede realizarse tranquilamente, realmente. Y eso todo es una... debe ser una gran preocupación de esta ciudad, porque esto es un fondo de desarrollo intelectual y cultural, que ya está machacado, está muerto. Así que tenemos que hablar mucho, tenemos que poner en la mesa el tema, tenemos que discutir entre nosotros, entre todos, los vecinos, las empresas, empresarios, el ayuntamiento, entre todos, para sacar la verdad y sacar la preferencia de la cultura, la profundidad de este tema, porque si no, los jóvenes no van a tener futuro aquí y se van a ir de esta ciudad. Y esto pasa ahora mismo. Yo conozco, solo por 4 años viviendo aquí, conozco un montón de artistas que se vayan rápidamente porque no tienen posibilidad de realizarse. Es triste, pero es la verdad. Así que tenemos que hablar mucho, 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 y cuanto más mejor. Y cuanto más sincero, pues yo creo que esto es la solicitud, sí. Porque no hay otra. Y vamos a salir en la calle también, vamos a actuar. Tenemos yo he hecho un grupo en Facebook que se llama To Be or Not To Be, la música de Tarragona. Así que cualquier de vosotros puede entrar en este grupo, es un grupo abierto. Ahí, bueno, publicamos los comentarios, las ideas. Se puede ver muy bien la opinión de diferente gente, diferentes sociedades y colectivos, pero sobre todo podemos conseguir, bueno, cómo quitamos el problema. El primer paso por mí es de pedir del ayuntamiento que saca la cultura de esta ordenanza, que no se puede prohibir la cultura. Ya está. Y después se puede conseguir un arreglo real con todos los ciudadanos, cómo se puede actuar sin molestar los vecinos, pero también sin entrar en un absurdo como este. Se quejan dos vecinos que hay una violinista que toca en la calle a las 2:30 de mediodía, 12:30, cuando toda la vida en la calle está despierta y más activa. ¿Y qué? ¿Vale? Se quejan también, se queja toda la ciudad del ruido de los camiones que pasan a recoger la basura a las 3 por la noche, ¿no? ¿Pero qué? ¿Van a parar los camiones para que no recogen la basura? No, esto no tiene razón. Tampoco tiene razón de quejarte de una música de la calle y de que todo el mundo al lado disfruta y agradezca esto. Y hay dos vecinos que se quejan y vienen a la policía y venga multa y te sacamos de la calle. No es razonable. Hay que poner cada cosa en su sitio. Las quejas razonables, las quejas que no son razonables, y la ley que no permite que se corta y que se mata la cultura, ¿no? Pues vamos a seguir subiendo la voz, hablando y pidiendo del ayuntamiento que pone este tema en la mesa redonda y se comenta entre todos y se consigue una solución. Ya está. Vale, gracias.